Muy buenas noches, estamos nuevamente en su programa, El Sur de los Gremios. En esta oportunidad estamos con la gente de Gendarmería, con la Asociación Gremial, quienes nos van a contar de los procesos de movilización en los que se encuentran hoy día. Como siempre, me acompaña don Mauricio Lacae. Buenas noches. Buenas noches, don Mauricio. Y también a quienes hoy día nos acompañan, que son los dirigentes de la Asociación Gremial, que se presentan a continuación. Bueno, antes que nada, saludar a los televidentes que lo están viendo en este minuto. Gracias Andrés, gracias Mauricio por darnos este espacio para nosotros poder exponer nuestra problemática. Bueno, mi nombre es Cristian Rubilar, soy dirigente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, y también soy dirigente de la ANEF de acá de la provincia de Chiloé. Me acompaña el señor presidente acá. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarlos, como dice acá Cristian Rubilar. Nosotros pertenecemos a la ANFUP, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ¿ya? Que a nivel nacional es la asociación más grande que tiene Gendarmería de Chile. Yo soy suboficial de Gendarmería de Chile y técnico paramédico de la Unidad Penal de ANFUP. Bueno, primero que todo, es importante también contarle a los televidentes y a los demás trabajadores de la comuna de que quizás no tenemos esta familiaridad con los gremios de la Fuerzas Armadas, o bien con esta excepción que hoy día entrega a Gendarmería, utilizando la herramienta gremial como plataforma de lucha para el beneficio de sus trabajadores. Y la primera pregunta que me gustaría realizarle sería: ¿desde cuándo comienza la historia de los gremios dentro de Gendarmería y cómo se llega a esto? Empieza desde el año 1960. La FULA crea Milenko Milois, ¿ya? Que es un coronel de Gendarmería de Chile, ¿ya? Él la crea en el gobierno, en un gobierno, digamos, democrático, ¿ya? Llegado al gobierno militar, se le quitan los bienes a la ANFU, se le prescribe, digamos, como asociación, y retoma sus funciones el año 1990 con el gobierno democrático de don Patricio del Buen Azúcar. Ya, así usted, digamos, inicia en este tema. Exactamente. Ahora, yendo a lo que nos llama hoy día a que ustedes estén acá, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos deben contar? Bueno, lo que está pasando ahora en Gendarmería es algo, podríamos decir que trágico, lo que está pasando en Gendarmería. Bueno, uno de los puntos que se están tocando, una es la carrera funcionaria, que para nosotros es importante como funcionario de Gendarmería. El otro tema es la interpretación de la ley, la cual a nosotros lo jubila, ¿cierto? Y lo otro es las prácticas antisindicales que se han llevado a cabo por parte de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile hacia algunos dirigentes del país. ¿Pero estas han sido prácticas antisindicales que se han esbozado solamente a nivel central o se han ramificado por todo el territorio? Bueno, acá localmente no lo hemos tenido, pero sí hemos sabido que en distintas regiones sí han tenido, hemos tenido problemas con algunos dirigentes, con su jefatura. ¿Pero estos problemas basen a coartar la libertad sindical, al derecho a reunirse? ¿En cuáles han sido más o menos las acciones más graves de parte del gobierno, en este caso, que es su empleador? Claro. Bueno, ahí son distintas formas que se han visto regredidos los derechos de algunos dirigentes, ya sea de una forma de trato, ¿cierto? De una forma de cuando el funcionario o el dirigente necesita ir a alguna reunión o hacer alguna actividad gremial. En esos minutos es cuando tienen problemas los funcionarios, ya que tienen que justificar la hora. Hay distintas cosas que se van dando que en realidad va quitándole un poco libertad al dirigente de Gendarmería. Y por ejemplo, recién usted me tocaba de que desde el año 1960 está formada la organización a nivel central de país. ¿Y aquí en la provincia de Chiloé igual comenzó desde el principio o fue más tardío? Una vez que se inauguró en realidad acá la Unidad Penal de Ancud, se formó el gremio. ¿Y eso fue? 1979. Yo quisiera preguntarle para que nuestros telespectadores más o menos comprendan bajo qué ministerio se rigen ustedes, ustedes tienen un estatuto propio, cómo funcionan ustedes, cómo es la estructura, digamos. Nosotros contemplamos varias leyes como institución y como servicio público, ¿ya? Nosotros somos empleados públicos con fines especiales, jerarquizados, disciplinados, obedientes y uniformados. Ya ustedes lo han visto en la calle, tenemos especializaciones de diferentes cosas,
está el asunto de adiestramiento canino, está la UCET, del traslado interno. Pero no son una fuerza armada. No, somos empleados públicos, con fines especiales. Ya. Yeah. Con fines especiales. Nosotros tenemos una ley orgánica de gendarmería, que es la que lo rige nosotros, y el estatuto administrativo. De los funcionarios públicos. Exactamente. Está la ley de probidad administrativa. O sea, son tres textos legales que lo rigen. ¿Y en qué minuto de estas leyes se produce esa diferenciación que nosotros hemos visto popularmente en televisión, en donde hemos visto que algunos funcionarios de gendarmería se han ido con jubilaciones bastante favorables, y también que hoy día, tengo entendido por la entrevista que anteriormente tuvimos con don Cristian, nos explicaba que no es lo normal que le ocurre a un trabajador de gendarmería común y corriente? O sea, estamos hablando de gente privilegiada que utiliza gendarmería como plataforma de jubilación, en donde ha quedado muy mal parado quizás, no el gremio, sino que la institución. Estamos hablando, dice llanamente, de favores políticos. Gendarmería, como en toda institución pública, hay favores políticos. Hay gente que entra con buenos grados, digamos, en el gobierno que está, se le paga un buen sueldo y se van jubilados con buenas remuneraciones. Estamos hablando que el 90% de los funcionarios de Gendarmería de Chile no recibe esas famosas jubilaciones ni los jubilazos que hablaron en la prensa. Es el 10% a lo menos que dañó a la institución, que le produjo un daño tremendo. Pero no somos nosotros, no somos los que estamos trabajando día a día en la unidad penal. Es la gente que los dirige desde arriba. O sea, la gente que está dentro de las oficinas gubernamentales, que ni siquiera siente el olor a cárcel, ni siquiera toca con sus pies las baldosas ni con sus manos las rejas. No estamos hablando de la persona que se la pega. No estamos hablando del gendarme común, del gendarme normal. Yo me identifico mucho con eso. Yo he trabajado siempre en unidades penales, igual que acá mi colega. Y estamos hablando de un 10%, un 7%, 5% de lo que es Gendarmería de Chile como servicio. Hay leyes especiales, leyes de asignaciones de riesgo, asignaciones de funciones críticas que se le estaban pagando a personas o a directores nacionales, gente civil que no les correspondía. Todo eso le abultaba la pensión a retiro. Estaba dentro de la norma, estaba dentro de la ley. Pero se amañó la situación para irse con esas jubilaciones. Pero ustedes dependen del Ministerio de Justicia, ¿sí? ¿Cierto? ¿Y quién te fiscaliza entonces, por ejemplo, esto que mismo, o sea, porque aquí tenemos una suerte, o sea, derechamente, como le dijo usted, de corrupción, ¿cierto? Favores políticos que se pagan para acomodar a cierto tipo de gente, pero no hay nadie dentro de esta institución que fiscalice este tema, o ustedes son los entes encargados de eso. Es que lo que pasa es que ahí se supone que el ente que está encargado es el tema que ve las pensiones dentro de Gendarmería. Ellos son el primer filtro. Después viene todo lo que viene del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Las observaciones que hace el Ministerio de Justicia. La Contraloría, y, ¿no? Y al final, quien es el principal filtro es Contraloría General de la República. O sea, esto que pasó con la jubilación y todo ese tema, antes pasó, y igual pasó por el Contralor, porque el Contralor era la persona que enviaba la... O sea, alguien no hizo la pega derechamente. O sea. Acá todo está en la interpretación de la ley. Claro. La ley dice una cosa, un contralor lo puede interpretar de una manera y otro contralor de otra forma. Entonces, cuando los gremios, con su justa demanda, llegan hoy día a solicitar, no sé, por cuáles son las mayores necesidades, mejor equipamiento, más seguridad, según lo que conversábamos también, el resguardo psicológico, que haya inversión dentro de las cárceles, no solamente para los internos, sino que también hay una suerte de inversión también con este cuerpo de trabajadores que hoy día es vulnerable en muchos sentidos, físico y también psicológico. Y cuando ustedes solicitan estas mejoras también o de remuneraciones, el gobierno más encima le dice que no, siendo que sí había plata para hacer favores políticos, sí hay plata para arreglar ciertos problemas personales de ciertas personas. Pero para lo fundamental, ¿cuál es la respuesta del gobierno en cuanto a sus peticiones? Bueno, en este minuto, de hecho, la movilización que se está haciendo es para hablar con el gobierno, con el Ejecutivo. Y de hecho, es por esta razón que estamos en este minuto dando la entrevista, porque el gobierno no ha querido escuchar a las asociaciones. Que las asociaciones, por ejemplo, no estamos hablando de qué está pasando con Gendarmería. O sea, nosotros estamos pidiendo a gritos que el gobierno lo escuche y que vea la realidad que estamos viendo nosotros como funcionarios. En este minuto, por ejemplo, hay en mucha
ciudades, por ejemplo, unidades que están dentro del continente. Hay muchos funcionarios que están con problemas psicológicos, que fue lo que conversamos tiempo atrás, ¿cierto? También hay una cierta degradación del funcionario cuando trabaja al interior de una cárcel, porque no solamente tiene la represión, ¿cierto?, de los internos, sino que también tiene una jefatura que muchas veces no entiende al funcionario. Entonces son muchas cosas que están trayendo este conflicto a nuestra institución, a la Gendarmería. Y es por esta razón que ahora, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo como asociación, como funcionario de Gendarmería, que el gobierno nos escuche y que nos arregle nuestra carrera funcionaria, porque los funcionarios necesitan tener una carrera funcionaria de acuerdo a la labor que cumplen. Acuérdense que la labor que cumplimos nosotros es una labor que no muchos ciudadanos les gustaría realizar. Estar detrás de las rejas, cumplir 30 años efectivo en Gendarmería, es como si hubiésemos cometido... Pero para que la gente lo entienda, la carrera funcionaria, ¿qué vendría a ser? A ver, yo le voy a gozar un poco, tengo un poco más de edad, no voy a ser un ciudadano, tener un poco más de edad. Yo ingresé a Gendarmería en el año 1992, ¿ya? Donde en la Guardia Armada, que es la guardia que hace turno, digamos, estábamos a los 15 días trabajando de noche y de día. De noche y día, usted sabe lo que es un ser humano trabajando de noche y día, 15 días, sin pagarle hora extra, sin pagarle nada. O sea, pagarle su sueldo, pero en definitiva eran 15 días que usted trabajaba al Estado, salía un día libre, ¿ya? Volvía 15 días más encerrado, trabajando en Puerto Montt, en Chinchín, en la cárcel antigua, y volvía, no tenía hogar, no tenía familia, no tenía nada, porque pasaba encerrado en la cárcel. O sea, estamos, día y noche. ¿Estamos hablando de 15 no, por 1, una 15 cosa así? Por uno, 15 por 1. 15 por 1. 15 uno, no estamos hablando de 15 horas, no estamos hablando, yo le voy a contar desde mi experiencia. Porque yo la he pasado ese tema, entonces yo no. Claro. Entonces, 15 por uno, 15 días trabajando por un día libre. Cuando estábamos a los 12 días estábamos contentos. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? El Estado tiene una deuda histórica con Gendarmería. Una deuda histórica que se arrastra hace mucho tiempo. No este gobierno, no el gobierno pasado, son los gobiernos. Que se ha ido el Estado de Chile, justamente. Es algo que se arrastra, digamos, desde hace mucho tiempo. ¿Se han mejorado las condiciones? Se han mejorado. Yo no puedo discutir que se han mejorado. No es lo óptimo. A lo mejor nunca vamos a llegar a lo ideal. Pero, por ejemplo, en el caso de los internos, está el tema de los derechos humanos, está el tema del resguardo de ellos. Perdón, me puedo devolver un poquito. Usted dice 1992, ¿cierto? Sí, sí. Estamos... Al 2017, estoy hablando de 25 años. ¿Y en 25 años usted ha avanzado en la carrera funcionaria? A su oficial. 25 años. ¿26 años? Eso me imagino que... Recién ascendido. Ah, recién ascendido. Claro, pero por ejemplo ahora lo que se está viendo, con ampliaciones de planta que han realizado anteriormente, se ha ido como degradando lo que se ha ido construyendo. Por ejemplo, hoy en día, yo, por ejemplo, que soy cabo segundo de Gendarmería, tengo 14 años de servicio ya. Entonces, a mí, para llegar al máximo de carrera, es muy probable que ni siquiera conozca el grado suboficial. Puede que me jubile de sargento primero, porque, por ejemplo, casi en dos grados recorrí 14 años. Y la planta 2 tiene 10 grados. Entonces yo, por ejemplo, voy a correr 2 grados, por ejemplo, y son 14 años más, o sea que son 28 años. No, capaz que llegue, en vez de sargento, llegue a sargento primero. Pero más que eso no va a ser. Entonces, eso es para lo que estoy viendo yo, porque hay otros colegas que es peor todavía su situación. Aquellos funcionarios que recién ingresaron a la Gendarmería, como crearon más grados bajos, por ejemplo... Está el grado de gendarme, ¿cierto? El grado de gendarme segundo, gendarme primero, cabo y cabo segundo. Y antiguamente esos grados no existían. Estaba el grado, el de gendarme y después el de cabo segundo. Pero sin embargo crearon más grados en la parte de atrás. Una, para tener empleados con más bajo salario, ¿cierto? Y que cumplan las labores, ya sea en las garitas, donde son las labores que son más complicadas, donde hablaba mi colega. Donde se trabaja muchas veces, como decía, 15 por un día. Acá, por ejemplo, acá en Ancú, quizás igual se dan los casos de repente cuando queda la pauta parada, que algunos funcionarios han llegado a trabajar incluso hasta 10 días, cuando
tenemos problemas en la unidad, porque nosotros ya el hecho de que se lo enferme un interno que llegue al hospital, a nosotros eso automáticamente es un problema dentro de la unidad. Ya los funcionarios ya tienen que trabajar más días de lo que les corresponde, que lo que les corresponde siempre son tres días trabajar y para irse un día a su casa. O sea, son 3 días dentro de la cárcel para al cuarto día recién llegar a su hogar. Y cuando se queda en un servicio hospital, esto aumenta. ¿Y cómo solucionamos este tema? ¿El gobierno qué debiera hacer? ¿Que homologar quizás lo que tenga otra Fuerza Armada? ¿O cómo podemos mejorar este tema eliminando esos grados? ¿Cómo solucionamos, cómo encontramos una solución quizás progresiva, no instantánea? Hay un estudio que sería hace aproximadamente 2 años. Nosotros igual estamos pidiendo que eso se acelere, ya que ahora recién están dando el diagnóstico, ahora en el mes de junio, julio, creo que están dando el diagnóstico de la situación de gendarmería. Todavía no lo han dado. Algo que se comprometió, digamos, el Ministerio de Justicia, para ver una reestructuración dentro de gendarmería. Ya le pidieron a una universidad, creo, sí, Cliodinámica, no sé cómo. Cliodinámica sí. Le pidieron que hiciera un estudio de gendarmería. Pero estamos en la fase del estudio. ¿Y ustedes tienen algo que ver en ese estudio? O sea, ¿alguno de ustedes es representante? ¿Algo tiene que aportar? A nivel nacional se ha visto solamente la Dirección Nacional de Gendarmería, se ha visto con la oficialidad, se ha visto con la escuela y le han preguntado a otros entes, pero a unidades penales propiamente tal, los funcionarios que trabajan siempre en la unidad penal no se le ha consultado. A los gremios tampoco. A los gremios sí. Pues, se les lleva, pero... Claro. Pero no hay una participación activa. No. O sea, más que nada es información. Se muestra un poco los avances que hay, ¿no? O sea, hay información. Claro, información, un poco de información. Pero no hay posibilidades de sugerir. No, le piden. Ya. Pero hasta que no veamos nosotros el insumo final que ellos realicen, no voy a poder tampoco decir de qué se trata el famoso estudio. Ahora, el estudio que se está haciendo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Viene este otro nuevo gobierno. A lo mejor no le va a gustar el estudio que se está haciendo Cliodinámica y se le va a ocurrir otra cosa, y ahí vamos a ir demorando en el tiempo, que es lo que siempre pasa. Y cuando hablamos de estos operadores políticos que ensuciaron la carrera de los gendarmes en este país, ¿esos operadores políticos se saltan estos grados malos? Sí, por supuesto. Estamos hablando de grados, entras con grado 4, grado 6, grado 8, no. Que el normal entra con grado 26. Y la planta de oficiales entra en un grado 16, ahora me parece mucho. Sí. 16. Ahí ellos se saltan inmediatamente. Sí, exacto, claro. Todos esos grados. Llegan el tiempo que tiene que estar el gobierno, se va, no sé qué. O sea, estamos hablando que quizás un operador político, un varón con 58 años, tiene 4 años de gobierno, y ya me voy a gendarmería para que jubile en gendarmería. Una cosa así. Bueno, sí. Así fue con la señora Miriam Olate. Claro, pero en cierta medida gendarmería igual tiene una exigencia en cuanto para irse jubilado una persona por dipreca. O sea, por ejemplo, tiene que cumplir 30 años efectivo en gendarmería. O 20 años efectivo, 30 años, que esas son las fechas que nosotros lo... Ahora es que hacer un alcance, igual la señora Miriam Olate igual tuvo una restitución, sí, ella tuvo que estar devolviendo dinero, digamos, ahora... a dipreca, y además se le sacó de dipreca y se le pasó a AFP. Claro. Bueno, porque no le correspondía. Se hizo un poco de justicia también, porque obviamente, pero por lo menos tiene que servir de ejemplo. Y bueno, y si uno tiene, y si estuvo la cara para hacer eso, obviamente también tienes que tener la cara después para aguantar todos los chaparrones que se vengan. Pero bueno, también una cosa importante, llevándolo al tema comunal, ¿qué necesidades tienen los funcionarios de la cárcel de Ancud? ¿Hay alguna necesidad especial, algo porque ustedes estén luchando como gremio comunal? Claro, por ejemplo, una de las cosas o necesidades que nosotros tenemos acá en la provincia de Chiloé, es la prestación médica, en Dipreca, porque eso para nosotros es algo importante. Como bien lo dijo mi colega, él trabaja en el área de salud, y se están gestionando convenios con matrona, con algún doctor, con algún dentista, para que nos preste ese servicio dentro de la unidad. Pero en realidad eso es como la mayor falencia que tenemos nosotros ahora en este minuto, estar en una isla, como estamos nosotros acá en la isla de Chiloé, tenemos muy mala salud, porque nosotros no podemos atendernos como se atiende el común de las personas. O sea, nosotros tenemos 2 médicos dentro de toda la isla de Chiloé, que atienden a funcionarios de gendarmería.
que atienden por DIPRECA. ¿Y eso pasa con Carabinero igual o no? Eso pasa con Carabinero y con la PD igual, que son los mismos, tenemos la misma. Pero ellos tienen sus policlínicos aparte. Ellos tienen policlínicos dentro de las propias comisarías y claro, donde le dan la atención. Nosotros no tenemos eso. Y DIPRECA lo está descontando a nosotros mucho más que le descuenta Carabinero lo que le descuenta la PDI. ¿Por qué? En previsión, desconocemos. Somos como o sea, el, a eso somos, se referían ustedes somos, con el abuso que está exactamente, haciendo. Somos prácticamente el hermano pobre de la Fuerza Armada. Claro. Nosotros cuando empezó la reforma judicial se lo aportó muy poco y se lo exigió bastante. Entonces todo eso, la ciudadanía, el común de la gente no lo sabe. Nosotros no se nos inyectan los mismos recursos que se le inyectan a Carabineros, por ejemplo. Nosotros no hemos escuchado hablar a ningún candidato, a ningún representante del gobierno de gendarmería en este tiempo, digamos, que están de campaña. O sea, hizo noticia básicamente por el tema de la... En definitiva, lo aplastaron y lo dejaron ahí. Exactamente. Nada más. Hoy día todo el mundo asocia gendarmería con las jubilaciones. Exactamente. Lo aplastaron y lo dejaron ahí. Y no es serio, en derecho, no es serio para nadie que lo hayan dejado en ese tema. Gendarmería, si bien no gana un mal sueldo, pero tampoco gana un sueldo abusivo. Es como todo sueldo en una empresa, en una institución. Usted empieza de abajo ganando poco, ¿ya? Y va subiendo a través de los años. Otro de los puntos que ustedes tienen era justamente el tema del acoso laboral. Me gustaría que nos hablaran un poco de ese tema. Claro, el tema del acoso laboral, acá en la isla no hemos tenido ningún funcionario que lo haya acusado directamente con que haya sufrido un acoso laboral. Lo de que hemos tenido en tiempos anteriores, sí, hemos tenido algunos casos de abuso laboral. Pero el acoso laboral, nosotros estamos viendo no solamente lo que era gendarmería, porque nosotros, acuérdense que yo le dije que también, bueno, yo represento también a la NEF. Se ve en algunos servicios donde realmente se ve el acoso laboral. Y eso es una de las cosas que nosotros, esas prácticas, queremos terminarlas dentro de cada nuestra provincia. Que para nosotros es importante de que no abusen al trabajador, o sea, que no haya abuso hacia el trabajador, que el trabajador trabaje libremente. Claro. Una cosa, y en este proceso de movilización que hoy día se encuentra en Gendarmería... Disculpe que no moleste. Hablando de acoso laboral, en lo general, yo pienso, a mi manera de ver las cosas, el primer acosador laboral de Gendarmería es el Estado de Chile. Y nosotros no hemos tomado... El Estado de Chile es nuestro patrón, es nuestro empleador. Uh-huh. Y nuestro empleador ha abusado del sistema de Gendarmería como le está diciendo históricamente. Nunca se los compensó, no era esto todo lo que trabajábamos antes. Ahora tenemos un bono por nivelación penitenciaria que al menos nos pagan, es fijo, ¿ya? Pero al menos es un monto. Entonces eso hay que tomar en cuenta. El acoso laboral no es solamente de una persona a otra persona. El Estado igual acosa laboralmente en forma organizativa a la institución. ¿Y esta deuda histórica está dentro del petitorio? Sí, por supuesto. Se quiere recuperar eso. Sabemos que no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. Estos son pequeños avances que yo a lo mejor no lo voy a ver. Pero no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo porque hubo gente que quizás se fue a retiro, gente quizás fue abusada laboralmente durante años y quizás ya no está ni en este mundo con nosotros, pero que obviamente igual merece justicia. Y que obviamente es muy bueno esa visión gremial que tengan ustedes de mantener esa lucha constante. Y específicamente, ¿ustedes están en paro en este minuto? ¿Están haciendo una demostración? ¿Están entregándole a la comunidad la información? ¿En qué están y a qué van a llegar y hasta cuándo van a estar en movilización? Bueno, nosotros en este minuto estamos en movilización. Paro no se le puede llamar porque estamos solamente con todo lo que mostrándolo ahora en este minuto a la prensa, ¿cierto? Con pancartas expuestas en el frontis de la unidad, donde se están mostrando los puntos que nosotros estamos peleando como institución y como gremio. Y esto es netamente para que haya, para que llegue a la autoridad los requerimientos de los gendarmes. Por ejemplo, de que el gobierno se dé cuenta de que hay una institución, de que hay gendarmes que quieren a gritos que se le arregle su carrera,
y que de alguna forma sean recompensados frente a la labor que nosotros cumplimos. ¿Pero se puede llegar al paro de funciones? Sí, se puede llegar. Sí, los movimientos obviamente va a ser de una forma progresiva. Obviamente nosotros, nuestros dirigentes nacionales, que nuestro presidente, el señor Carlos Orellana, que es el presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, ANFU, está frente al diálogo con el gobierno. Obviamente si no hay diálogo nosotros vamos a seguir con nuestras movilizaciones. Ahora hay que ver de qué es lo que viene o las directrices que entrega la asociación ANFU desde Santiago para nosotros ver cómo vamos acrecentando este movimiento. Bueno, para nosotros primero que todo es contar con que cuente con el apoyo tanto de la mesa del sector público como también de este espacio, este programa, que es lo que busca apoyar a los trabajadores y trabajadoras de nuestra comuna, de nuestra provincia y también del país. Decirle también de que hoy día por la mesa del sector público también cuenta con el apoyo de sus otros colegas dirigentes, porque en este mundo los trabajadores somos todos colegas. Y eso también es bueno que comencemos nosotros a articularlo y obviamente que la unidad vaya más allá del discurso, sino que también la unidad se haga carne también en estos momentos cuando alguna institución está en conflicto. Así es que le entregamos ese fraternal saludo a todos los trabajadores penitenciarios y obviamente también le damos el espacio para que le den su último mensaje a sus trabajadores y también al gobierno, que escuche de una vez por todas también a los funcionarios penitenciarios y también se haga responsable por esta deuda histórica que deben con los trabajadores de este país. Bueno, más que nada darle un saludo a todos los funcionarios de Gendarmería que están viendo este programa y del país, de que nosotros estamos trabajando netamente para arreglar nuestra carrera funcionaria, para que de alguna manera el gobierno nosotros nos escuche y el señor ministro de Justicia oiga lo que está pasando en todo el país. Que los funcionarios de Gendarmería queremos una carrera funcionaria, que los funcionarios de Gendarmería queremos que se terminen las prácticas antisindicales dentro de nuestra institución. Y también que salga nuestra ley interpretativa para que las personas que se juren de Gendarmería se vayan como corresponde después de haber prestado un servicio de 30 años trabajando al interior de una cárcel. Bueno, yo quiero saludar a todos los colegas, todos los que lo están viendo y los que no los pueden escuchar digamos, por internet o en otra forma. Pero como decía acá mi colega, es un llamado a la autoridad política del momento, ya, al gobierno que venga igual, que los ayude como institución. Prestamos un servicio público innegable, ya, sacrificado. Estamos, la mayoría de los colegas, todos han pasado, me incluyo, prácticamente sin familia durante el tiempo que usted empieza su carrera. Ya ve a sus hijos crecer, digamos, a lo lejos. Entonces yo creo que ningún servidor público está en esas condiciones en Chile, digamos. Acá tenemos unas condiciones que no son, digamos, las mínimas para poder seguir desarrollando. Bueno, muchas gracias también y nos unimos a esta fuerza y obviamente llamamos a la comunidad también a empatizar con los que hacen la pega y también a criticar a quienes se aprovechan de quienes la hacen. Así es que nosotros por el momento nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta volvemos con su programa El Sur de los Gremios. Porque disfrutar del mejor sabor no es cosa de juegos. En Ancudo, Game of Pollo. Ahora, las más sabrosas preparaciones están a tu alcance, con el sabor inconfundible de Game of Pollo. En Ancudo, a pasos del Terminal Municipal, en Avenida Prat 1302. También nos encuentras en Facebook como Game of Pollo. Bueno, ya estamos de regreso acá en tu programa El Sur de los Gremios, esta vez en este segundo bloque con dos destacados dirigentes de nuestra comuna, con el señor secretario de la CEMUCH y el secretario del sindicato número 2 asistente de la educación, a quienes les dejo para que se presenten. Hola, buenas noches a los
televidentes, los colegas de la SMUS, en general de todo. Mi nombre es Alfonso Quilahuilque. Quiero partir agradeciendo la invitación de los colegas aquí, Mauricio y Andrés. Bueno, y con mi colega y nuevo secretario del sindicato número 2, Carlito León. Estamos aquí abiertamente para conversar temas de lo que usted nos propone. De la contingencia. De la contingencia. Bien, buenas noches. Mi nombre es Carlos León, como decía mi colega. Soy hace un mes, no alcanza a ser un mes, secretario del sindicato número 2 de asistentes de la educación de nuestra comuna. Primer desafío que tengo en la parte sindical, ya he participado en otras actividades de organizaciones, pero no relacionado con la labor que desempeño hoy en día, que es en la corporación municipal. Agradecer primero que todo a quienes confiaron dentro de mi sindicato para que yo ocupe el cargo de secretario, por la votación que obtuve. Y bueno, junto a Sandra Igor, que ella es la presidenta, y junto a don Moisés Belquén, el tesorero, hoy en día nos toca dirigir los caminos del sindicato número 2, así que esperamos hacerlo de buena manera, con respeto y con unión, y también integrándonos al resto de organizaciones, como mis colegas de la municipalidad, como ustedes de educación, los otros dos sindicatos que existen dentro de la corporación. Y agradecido de estar presente con ustedes acá. Bueno, acá tenemos, aparte de ser colegas dirigentes, tenemos algo en común, que compartimos el mismo empleador. Y obviamente, ante eso, hoy día nosotros también compartimos hoy día un mismo anhelo, que es el tema de la zona extrema, en donde tuvimos ya la primera reunión de trabajo oficial por este tema, en donde ya hemos planteado los lineamientos iniciales para dar los pasos seguros ante esto y ante esta disyuntiva. Quiero abrir el tema de conversación diciendo que esperamos nosotros como lograr en este proceso de nivelación del bono de zona extrema. Bueno, a mí me gustaría partir diciendo que, para que la gente lo entienda, creo que ya lo hemos repetido un par de veces, el bono de zona extrema tiene que ver obviamente con conectividad. Y ahí es donde nosotros tenemos, o consideramos que tenemos, una deuda histórica con lo que es Palena, en el fondo, que a todas luces ellos están muy por encima de lo que hoy día nosotros recibimos como bono, siendo que en términos de conectividad nosotros somos, ¿cómo era? Archipiélago. Archipiélago, sí. Claro. No una isla. Estamos muy desigual con el tema. Claro. Claro, entonces, yo creo que nosotros lo que quisiéramos es llegar a eso. Ahora, sí, no sé si va a ser este el momento, pero yo creo que ese es nuestro anhelo, ¿cierto? No, y también, disculpa, pero también, bueno, he tenido la oportunidad, por el trabajo que tengo, de conversar con colegas de esos sectores, Futaleufú, Palena, ¿cierto? Y nosotros como Chiloé estamos en desventajas muy grandes con Palena. Por ejemplo, en el área salud, ellos tienen resolución muy rápida con Argentina. Ellos muchas veces encuentran mejor soluciones en Argentina y que están al lado de Argentina. Y nosotros acá tenemos que muchas más horas a Puerto Montt para encontrar una resolución de salud. Ellos cruzan la frontera y tienen mucho mejores hospitales que nosotros tenemos en Puerto Montt. Pero mira, y es más, nosotros hoy día no tenemos, lo que planteábamos también en la reunión del día de miércoles, se planteó que nosotros no tenemos un centro asistencial de primera categoría, en donde nosotros nos pasa algo súper súper controversial. O sea, acá tú tienes que entender de que tú tienes una dificultad de salud más o menos importante y de gravedad, y vas a Castro. Pero si ese hospital no puede resolver, tú tienes que volver a Puerto Montt. O sea, en el caso de Ancud, tú tienes que hacer prácticamente un retroceso. Tú tienes que ir a Castro. Y si el hospital no puede resolver, tienes que volver a Ancud para volver a Puerto Montt. Exacto. Y cuando estamos hablando de una gravedad, no existe avión, ambulancia, no tenemos otra alternativa. Entonces, yo creo que hoy día mucho que ver no tendrá recibir una bonificación trimestral con esto, pero sí, esta ley, tal como decía Mauricio, se crea con ese espíritu. El espíritu de compensar el riesgo de hacer soberanía o vivir en una parte del territorio que no tenga los mismos accesos que las demás. Y en ese sentido yo creo que la lucha es una lucha justa, y que obviamente hoy día Palena está sobre los 330.000 pesos, y nosotros tenemos 180.000. Claro. Y considerar que además Palena tiene subsidio de gas, de vuelo, avión y movilización, aéreo y marítimo. Sí. Y no sé si el terrestre, no lo sé. Terrestre, la leña, desconozco. No sé si también, pero me parece que también está ahí medio subsidiada también. Sí, pues nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio, pero también yo planteo acá, y en esto le dejo plantear la pregunta. Acá tenemos
dos ejes fundamentales. Primero, la línea parlamentaria, en donde tuvimos esta reunión donde no estuvieron todos los parlamentarios, que hubiésemos esperado que estuviera la totalidad, pero no fue así. Y obviamente también tenemos también hoy día la responsabilidad de las bases, porque esto es, cambiar la historia no se cambia solamente con los dirigentes, o sea, aquí también hay una responsabilidad de los y las trabajadoras. Exacto, yo creo que aquí nosotros es fundamental nuestra labor como dirigentes, ¿cierto? Bajar mucho la información a las bases y muchos beneficios que son especialmente para estas personas. O sea, la participación es fundamental y la unión y el esfuerzo que tengamos que hacer al llegar a instancias mayores tiene que ser entre todos. Tenemos que de una vez por todas unirnos y conseguirlo, como estamos planteando en la mesa, los mejores beneficios que hayan en el país. O sea, los recursos del Estado es para todos iguales. O sea, no creo que hayan tantas diferencias de zonas extremas comparado a Chiloé, Punta Arena o Palena en este caso. Antofagasta. Antofagasta también tiene el tema de zona extrema que nos desiguala en el tema aquí de la isla, pues nosotros, en el tema de empleados municipales, fiscales. Nosotros solamente estamos sobre Arica. Solamente Arica. De ahí estamos bajo sobre todas las otras zonas extremas del país. Y también hay otro dato que agregar, o sea, cuando se subsidia, por ejemplo, en el caso de Palena, se subsidia el territorio, acá en vez de subsidiarnos se nos premia con un peaje. Acá tenemos un peaje en Calbuco que está posterior al nacimiento de la ley 20.313 que regula este estipendio trimestral, en donde hoy día es 1.850 pesos más caro salir de la isla que hace 3 años atrás. Entonces también, claro, dirán, bueno, se está reclamando por 1.850 pesos, pero hay que entender de que las leyes están hechas para respetarse. Y las leyes tienen que ser ecuánimes y tienen que ser, ojalá, basadas en la igualdad de derechos. Me imagino yo, sin ser abogado, yo creo que es el espíritu de las leyes, es hacer justicia. Exacto. Es impartir justicia y regularla. Y en este caso no se está cumpliendo con ese espíritu. Yo creo que los afectados en esto somos sacamos la cuenta aproximadamente, si no me parece, en la suma del, ¿cuánto dijimos? Más o menos 3.000. 4.000 casi. Casi 4.000 trabajadores. Trabajadores que al final se transforman en 4.000 familias y para el que lo quiera ver políticamente son 12.000, hay que multiplicar por 4. Entonces yo creo que aquí lo que le estamos pidiendo es que las autoridades nos abran las puertas para poder tocar las puertas que nos lleven a solucionar este tema. Para que la gente lo sepa, es súper importante que este bono es una extrema, ni siquiera entre nosotros mismos es bueno. No, porque hay mucha la diferencia entre el asistente de educación, la salud. Nosotros los empleados municipales también, hay mucha la. Mucho el trecho que. Eso responde también a la poca capacidad de unidad que hemos tenido. Exactamente. Porque también hay que dejar en claro de que esta es la primera vez que lo estamos trabajando como provincia multiestamental o multigremial, se podría decir. Porque antiguamente los asistentes de la educación se rajaban con sus propias uñas. Después se nos quebraron la uña porque ya no fuimos capaces de seguirnos mejorando, pero sí avanzamos. Okay. Y obviamente el municipio por su lado, el consultorio por su lado, los profesores por su lado. Correcto. Entonces hoy día nosotros estamos en esta instancia de poder unir los gremios. No ha sido fácil, ha sido complicado, pero estamos hoy día con una mesa del sector público que mantiene un discurso, que mantiene una unidad. Botón de muestra es este programa, que es un programa totalmente financiado por los trabajadores, es una herramienta de lucha en donde nosotros tenemos la oportunidad de por lo menos compartir con la comunidad cuáles son nuestros problemas, y tenemos que seguir avanzando en ese camino, porque obviamente que la unidad es lo único que nos va a llevar a conseguir los logros. Pero también yo vuelvo a insistir, la asamblea tiene una responsabilidad, porque los trabajadores no pueden esperar que los dirigentes solo hagan la pega. No, obviamente que no. Yo creo que ahí es donde, bueno, nuestro primer trabajo es motivar a la gente. Ya estamos con este tipo de mesa, con este tipo de programa. Yo creo que estamos demostrando que se puede también decirle a nuestra gente que olvide un poco las diferencias, que nos puedan separar, porque a lo mejor yo puedo tener distintas opiniones sobre uno, pero al final este es un bien común para todos nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que al final
del día nos tiene que llevar a mantenernos unidos. Mira, a mí lo que me preocupa también, de hoy día estamos en tiempo de elecciones, ya los candidatos se empiezan a escuchar, los candidatos al Parlamento se empiezan a escuchar. Yo no he escuchado todavía a ningún candidato a la reelección, porque hablo de candidato a la reelección porque el resto de los candidatos todavía no inscriben sus candidaturas. Entonces, exacto, no son candidatos. No. Uh-huh. Hoy día, ¿quiénes son candidatos? Los que están en ejercicio. Y han demostrado su intención de repostularse al cargo. Pero no he escuchado ninguna propuesta concreta en base a problemas que se puedan solucionar directamente acá en la provincia. Llámese este, porque claro, hablamos, la gente podrá decir, solamente reclaman por sus bonos, pero también tienen que entender que una inyección de recursos a una provincia aletargada, más en la comuna de Ancud, en donde no hay trabajo, donde el comercio cada día está más complicado, en donde entrar recursos frescos a la isla son beneficios al final para todo. Y para qué hablar de los presidentes, los candidatos a presidentes no le he escuchado a nadie todavía tener respuestas concretas con la descentralización, respuestas concretas con hacer propuestas concretas con hacer una política de las regiones, con sueldos regionales, con lo que realmente necesitan las regiones, porque las regiones necesitan eso, no necesitan... No necesitan, ponte tú estos discursos, necesitan hechos concretos. Sí, mira, yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Andrés, que en el fondo no hemos tenido ninguna señal. Es más, voy a hacer recuerdo del programa anterior donde tuvimos a don Esteban Maturana. Y a mí yo me quedé con la sensación de que en el fondo no hay ninguna intención de que esto sea descentralizado. Claro. Siempre sigue quedando todo a nivel central, todo a nivel de Santiago y el problema que tenga Santiago y sus alrededores ahí, y las regiones seguimos en el fondo marcando. Es que es un problema. O sea, voy a nombrar, por ejemplo, voy a decir ninguna tendencia política en este momento. No me quiero quemar tampoco con nadie en este momento, pero yo digo el candidato, por ejemplo, Guille, llegó hasta Puerto Montt. Hasta ahí llegó su huerto, o sea, tampoco... Hasta ahí es su país, que claro, él conoce. Claro, Chile llega hasta Puerto Montt. Es que hay más votos que acá. Y que es un problema generalmente de Estado. Bueno, la visión que yo tengo es que el Estado siempre ha estado en deuda con las partes fuera de Santiago, digamos. El centralismo es muy notorio. Hoy en día Santiago, no sé, cae en 2 milímetros de agua y se inyecta, rápidamente se soluciona el problema. En Chile tiene que haber una emergencia, como la sufrimos acá nosotros la marea roja, como ha sufrido Atacama con las inundaciones, y ahí recién el gobierno, si es que, aparece con algunos recursos. Y hablando de la gente que necesita, pero cuando la gente solicita los recursos, cuando la gente necesita salud, cuando necesita educación, cuando necesita trabajo, no aparecen. O sea, siempre se hacen los sordos. ¿Y cuál es la solución siempre que encuentra el trabajador? La calle. Claro que sí. O sea, la forma de presionar mayormente es la calle. No se escucha a los trabajadores cuando se parte negociando. Exacto, exacto. Nosotros, y tú has tocado un punto concreto, porque cuando uno llega al paro, por lo general, el gobierno siempre dice que con los gremios movilizados no negocia. No, sí. Pero cuando nosotros queremos negociar con ellos, se pide una audiencia, no sé, pues al ministro, al gobernador, a los diputados, a los parlamentarios, es un tremendo, es una tremenda burocracia poder llegar a una autoridad. Tú, exacto, más encima representando una cantidad de gente importante, en donde por lo menos tienes por lo menos la importancia de que te digan que no. Y aquí no sucede eso. O sea, acá cuando tú llegas a negociar es cuando tomas una repartición pública, cuando cortas la carretera, porque también hay que ser sincero, solamente salir a marchar y dar la vuelta por la calle tampoco te soluciona nada. O sea, aquí cuando viene un costo agregado, recién estamos hablando de que puede haber soluciones. Ponte tú en el mismo caso de zona extrema. El último reajuste que tuvieron los asistentes de la educación fue producto de que los dirigentes estuvimos detenidos por 7 horas en la comisaría de Castro después de la toma de la gobernación. Y si no hubiese pasado eso, no hubiésemos tenido reajuste. Y si tuvo que salir a la calle, me acuerdo, la última vez estuvimos con el obispo acá en Ancud. Exactamente, ahí fue cuando subimos 20.000 pesos. Exacto. Estuvimos con el obispo, estuvimos también en ¿cómo se llama? En Castro, viajamos también a ¿cómo se llama esta parte que limita con Argentina por ahí? Por Osorno, Entre Lagos, tuvimos una sesión del Consejo Regional con los recursos de los trabajadores,
llegar sí. hasta allá, movilizarse, ir a Valparaíso, ir a Santiago, y obviamente todo eso el gobierno no lo pone en la mesa, y después solamente negocia con nosotros cuando estamos en conflicto. Porque cuando uno va al Parlamento, no hay plata. Cuando uno sí. va a la IPRE, no hay plata. Cuando uno va al Ministerio del Interior, no hay plata. Pero cuando estás en la calle, tampoco hay plata. Pero cuando ya te toman la representación pública o hay algún costo extra, ahí recién empieza a salir la plata. Por arte de magia. Pero para los teléfonos, en el Congreso hay plata. Pero los asesores, ahí hay plata. Bueno, yo creo que ahí hay siempre nos vamos a enfrentar a que hay un doble discurso frente a este al tema este. O sea, tener que llegar a ser siempre el discurso es no, aquí las cosas se van a arreglar conversando, esa es nuestra primera opción, eso es lo que nosotros queremos mantener, pero como lo dice Andrés, en el fondo no tenemos hasta que no sucede alguna acción de fuerza la atención que se merecen. Y aquí me gustaría hacer notar que en este mismo programa hemos invitado, por ejemplo, a nuestro alcalde, ¿cierto? Sí. La primera comuna, muy muy abierto a conversar, pero sin embargo no hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo o por agenda o por... Siempre hay un motivo, siempre hay, y nosotros nos interesaría que él estuviera, que sí, también. En la mesa del sector público busca conversar las cosas, busca llevarla adelante, y sería bueno tener la opinión de él en lo que respecta a nosotros. Bueno, y más aún ahora que estamos todavía con tiempo de un compromiso que nosotros adquirimos con él en la reunión que sostuvo en el Consejo Municipal, también ya pasando a otro tema que también tiene que ver con esta misma mesa que estamos hoy en día, que tiene que ver que manejamos todo el mismo empleador, en donde también aquí en la comuna tenemos un grave problema, que es el tema de las cotizaciones provisionales, el tema de los descuentos complementarios y también el tema de las cajas de compensación. Entonces también hoy día tenemos un problema mayúsculo acá en la comuna, en donde hay ciertos compromisos con la primera autoridad, que nosotros como trabajadores también hemos sido, y tenemos que decirse a la comunidad, hemos cumplido fielmente los compromisos. O sea, a nosotros se nos pidió tiempo y el tiempo se ha dado. Claro. Pero también hay que entender que el tiempo se termina. Sí. Y en ese sentido nosotros hemos honrado nuestra palabra y también nosotros necesitamos de que nuestra primera autoridad también esté a la altura y que obviamente se acerque a conversar con los gremios. Nosotros hemos hecho nuestras invitaciones de manera formal, como corresponde, pero esperemos que por lo menos se pueda llegar a este acuerdo. Porque, por ejemplo, no podemos entender de que hoy día hayan trabajadores de nuestro sector que no puedan seguir cobrando el empleo joven por no tener las condiciones al día. Trabajadores que no pueden postular subsidio de vivienda por no tener las condiciones al día. La opción al crédito. La opción al crédito. Todos en nuestros gremios tenemos problemas. Sí. Y recordando también, tuvimos en algunos capítulos atrás al sindicato número 2, con una propuesta de que existía una posibilidad, una ventanita que se abrió para que ellos... negociaran, Carlos, preguntarte en qué están, qué sucede. Bien, bueno, en ese tema nosotros solicitamos para, primero que todo, hablar con el representante legal, digamos, de la empresa, que es el alcalde, y tenemos audiencia recién para el 11 de julio. ¿De julio? 11 de julio recién nos dieron la audiencia, lo solicitamos la semana pasada, a través de la ley del lobby y todo lo demás, cierto que hoy en día se solicita por internet. Sí, porque todo está con... Exacto. Así que nos respondieron al día siguiente y nos dan la fecha 11 de julio que nos dan la audiencia recién con el alcalde. Tenemos que ver ese tema, que es un tema de la negociación colectiva que nuestro sindicato, la directiva anterior, asesorado por una abogada, se decidió acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo, ¿cierto? En que lamentablemente no era tan favorable para nosotros. O sea, yo creo que aquí no hubo un estudio muy acabado del tema. O sea, la realidad de lo que se dio con los otros sindicatos obviamente no fue favorable. Sí. No, o sea, tampoco es favorable porque una negociación colectiva, cuando tú vas como sindicato, yo creo que el piso es lo que ya tienes. Y eso es mejorarlo, no digamos que mejorarlo a 50 o a 100%, pero sí mejorarlo. Si tú estás recibiendo, no sé, 5.000 pesos y recibiste 1.000 pesos más, es una buena negociación. Pero no mantenerte, ni menos bajarla. Entonces este aquí, en este caso se bajó porque al final tú mantienes beneficios sociales, pero la reajustabilidad no se accede. No se incorpora la totalidad de socios tampoco. Y tampoco se incorpora la totalidad de socios. Entonces es una negociación para mí perdida. O sea, un artículo que era...
digámoslo así, interpretativo por ambas partes. La única figura que ocurrió y se correspondió es de que todos los sindicatos se hubiesen acogido al mismo artículo. Sí, a lo mejor, pero igual yo creo que tampoco iba a ser negociación muy acorde para los tres sindicatos, porque no merecemos eso. Bueno, es que no merecemos eso. Yo creo que también se traduce por la falta de desunión que hay entre trabajadores. Sí. Porque está bien, tenemos una legítima diferencia en sindicatos. Claro. Pero como bien decía una colega mía, los lunes en la mañana todos tomamos desayuno juntos. Exacto, somos todos colegas. O sea, aquí, como decía Mauricio antes, nosotros podemos tener una opinión distinta, podemos, no sé, tener una religión distinta, podemos tener nuestra condición política distinta, pero no olvidarnos que somos trabajadores de la misma empresa, como tú decías, y también que somos colegas, o sea, lo principal, que es nuestra segunda familia, digamos, en ACU. Así que, lamentablemente, bueno, esa fue la situación del Sindicato 2. Hoy en día estamos viendo la posibilidad de mejorar eso, tenemos algunas palabras comprometidas, no hay nada escrito, y queremos llegar a un acuerdo que para nuestros socios sea digno, que sea valorado por ellos. Y sobre todo que incluya a la gente que quedó fuera, creo que eso es una cosa que me parece que es muy preocupante, porque nosotros en algún momento nos planteamos esta situación, y yo recuerdo una reunión en la Inspección del Trabajo, donde se nos aseguró que había gente que se diera esta situación, no podía quedar en el aire, digámoslo así. Pero quedó en el aire. Es que, y aquí nadie se ha hecho cargo. La Inspección del Trabajo tiene de acá comunal tiene una versión, la regional tiene otra versión, y sí, entre ellos no se pueden poner de acuerdo, y resulta que el que está en el medio es el trabajador, al final. Exacto. O sea, la información yo creo que es la más que mal interpretada por ambas. Es que no puede ser a la interpretación. Exacto. Ahí es donde tenemos un grave problema con los marcos legales que nos rigen. Pero bueno, yo creo que hay que esperar, como dice Carlos, los compromisos. ¿Qué más sólido que la primera autoridad de la comuna? Y lo importante es sentarse a la mesa. O sea, si aquí, como vemos, nosotros siempre hemos pregonado acá a todos los trabajadores, y siempre lo hemos hecho, y siempre yo he visto en los 10 años que llevo la corporación, que siempre nosotros empezamos por el diálogo, conversamos, nos sentamos en la mesa, pero como dice Andrés, siempre está el rechazo o la negligencia de que no nos reciben, no nos aceptan o simplemente se hacen los sordos. ¿Y la municipalidad, Alfonso? Mira, nosotros como ACEMUS, bueno, parto diciendo que la ACEMUS, la directiva somos tres, la presidenta La Ruth, secretario el que habla y tesorero Pedro Subiori. Mira, hace un par de semanas atrás, sí, nos costó, como por decirlo, nos costó como directiva dirigirnos, acercarnos a nuestro jefe en este caso. Pero hubo un lapso, unas conversaciones, sí, pero no salimos, por decirlo, humo blanco. Salimos bien cómodos de esa reunión. O sea, hay compromisos que tienen con el alcalde. Exactamente. El fin de semana que pasó, los colegas viajaron a la ciudad de Bariloche, fueron a hacer un paseo anual que se hace todos los años. Y no, de parte de nuestro empleador tuvo buena disposición, o sea, en tema de bus. ¿No tienen conflictos hoy día? No, hasta el momento no hemos tenido conflictos. Hasta el momento no. Ya. No te digo que todo ha brillado por... La situación contractual está tranquila, se podría decir. Está tranquila, sí. Conversamos en ese minuto, en ese entonces, con don Carlos y el administrador, el tema puntual, porque igual está afectando a algunos colegas el tema de las horas extras. Sí, se tocó así un día sí, la hora extra y todo, pero como te digo, se conversó como tenía que ser. Así que estamos bien. Bueno, aquí lo importante también que la comunidad tiene que entender de que los trabajadores no es que anden en busca del constante conflicto. Claro. Aquí lo que hay que entender es de que uno tiene que hacer valer, primero que todo, su derecho a organizarse. Exacto. Porque estar en un sindicato no significa estar en un sindicato solamente para juntarse una vez al año, el aniversario, no. No. La organización tiene un fin mayor, que es, incluso más allá de la reivindicación remuneracional, está la reivindicación laboral. Y acá es lo primero, nosotros tenemos derecho a tener un sindicato, a ser autónomos, a tomar nuestras decisiones y comunicárselas al empleador. Es el único espacio que tenemos para mirarnos de tú a tú con el empleador. Exacto. Es el único espacio donde tenemos de poder nosotros quizás llevar la batuta de la relación laboral.
obviamente con ciertas restricciones legales y también con restricciones en base a los contratos, restricciones contractuales, pero es una oportunidad y un espacio que tenemos nosotros para poder mirarnos de frente con el empleador. Y obviamente dentro de cuando el empleador se confunde con el tema político, siempre un poco más es más bullado este tema, esta relación laboral. ¿Y por qué con el fin político? Porque nuestro jefe lo nombra jefe de la comunidad por el voto popular. Exacto. Entonces ahí también viene otra situación distinta en donde los puestos de trabajo se complican, el primer año de las administraciones siempre es complicado. Yo lo planteo porque no es la primera administración que a mí me toca ya estar como dirigente, o sea, llevo prácticamente 3 administraciones, pero aquí lo importante es la unidad, y es lo que más nos cuesta, y más acá en Ancud. Sí. Ancud es una comuna muy política, pero sí, hemos logrado avanzar en cuanto a la unidad con la mesa del sector público. Exacto. Estamos pronto a finiquitar el tema de la federación de los asistentes de la educación, en donde tenemos la esperanza de que sea una herramienta y un espacio más para poder encontrar las soluciones a nuestros colegas. Exacto. Y esperamos también rápidamente tener este tema ya en el segundo semestre andando para tener una fuerza un poquito más articulada y poder enfrentar esos procesos que nos vienen como la desmunicipalización. No, sí. No, y aparte que hoy en día con la nueva ley laboral se ha potenciado mucho también a las organizaciones sindicales. Hay muchos temas que se han incluido y muchos temas que los empleadores tienen que respetar. O sea, la ley nos está facultando a muchas opciones más para poder encontrar, por ejemplo, la información. Ya hoy día, por ley, los empleadores tienen que entregar información a las organizaciones sindicales. Entonces, ¿qué más para un trabajador? O sea, tiene la opción de organizarse y poder respaldar sus acciones y poder obtener beneficios. Pero sí, por sobre todo, como dice André, en el fondo, estar unidos. Hay un proceso complicado, la de municipalización que se nos viene encima. La federación, creo que partir aquí en Ancud, una ciudad grande, porque eso hay que decirlo. No podemos estar desde afuera mirando lo que nos sucede. Exacto. Nosotros tenemos que ser también protagonistas de nuestra propia historia, en el fondo, que al final la vamos a escribir nosotros mismos. Sí. Bueno, colega, ha sido un gusto estar con usted acá en esta conversación, en este espacio que también es una plataforma de lucha. Exacto. Es una herramienta que tenemos los trabajadores acá de tener la oportunidad de en extenso decir en lo que estamos también y también entregarle la oportunidad a otros rubros que quizás también estén organizados. Estas pantallas no solamente son de aquellos gremios que hoy día están dentro de la mesa del sector público, sino que también con una mirada gremialista más abierta, en donde todas las organizaciones de los trabajadores puedan tener la posibilidad de representar sus problemas y también buscar sus soluciones. Así es que, Alfonso, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Mauricio. Gracias. Carlos, también lo mismo. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí, por y seguir juntos en este proceso que hoy día nos une, que es el tema de la zona extrema. Ya tuvimos nuestra primera reunión de trabajo el día miércoles y obviamente fue una reunión en donde lo que sí podemos decirle a la comunidad es de que ganamos confianza, ganamos unidad y comenzamos un gran trabajo. Y, Mauricio, también despedirnos y agradecerle obviamente a ambos por la presencia y por una amena conversación esta noche. Y esperemos que también en este tiempo de política electoral, en donde tenemos la visita de muchos candidatos, también sea la oportunidad de no solamente de ofrecer discursos, sino que también comprometer políticas que vayan en beneficio de los trabajadores y de nuestra tierra. Así es que con ese mensaje terminamos hoy día y nos vemos el próximo jueves acá en tu programa El Sur del Gremio. Buenas noches. Buenas noches.